saca a ligar y yo te llevo aquí en mi corazón. Pelusa, saca a ligar y contigo vamos a ser campeón. Pelusa, saca a ligar. Como todos los días me levanté, desayuné, abrí Instagram y en eso me encontré con la foto de una morra. Una morra que inmediatamente me atrapó. Procedí a ver quién era y mi sorpresa fue al ver que era Ben Shorts con filtro de mujer. Gente guapa y sexy de YouTube. Como lo escucharon todos en Instagram, cambiaron de sexo. Hombres se volvieron travestis y las mujeres, cholas. ¡Ah! ¿Te estás burlando de los travestis y de los cholos? Vete de mi canal y no vuelvas nunca. ¡Fuera de aquí! ¡Papá, entra y déjame! ¡Fuera! 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 El día de hoy revisaremos a las personalidades de la web que decidieron cambiarse de sexo. Vamos a empezar a revisar. Empezamos con el señor Miso Flow. El misionero sí podría tocar en las ultrasónicas, güey. Vente en mi boca, chiquillo, vente ya. Kimberly Loaiza, güey. ¿A quién se parece? Se me hace conocido. Parece como algún personaje que sale en la serie El Mesías. Sí le gana en guapura a Juan de Dios Pantoja, ¿eh? Dani Alfaro podría ser como de esos güeyes de barrio, pero que son güeros, güey. O sea, ese güey si te lo encuentras así de, ¿pero por qué asaltó si era güero? Alejandro Fierce. Ok, del Team Phoenix. Sí, sí está dable, ¿no? Sí. Ya mejor la quito. No mames, Leslie Polinesia, güey. Sí, es así como, pásale, carnal, aquí hay fiestas, ahí hay mota. Fuma, carnal. Es una fiesta nice, una fiesta bien. No mames, el Instagram, cabrón. Vértebra, güey. Sí, es así como, güey, yo tuve una amiga de esas en la secundaria, güey. Porque pues era la que pues, a nadie le gustaba, güey. Se ve que era guerrera en la cama. ¡Voy a regresar a mi origen! ¡No, no! ¡No, güey, no mames! ¡Siento mi culo! Queen Buenrostro podría ser un jugador de algún equipo, güey. Así, el mexicano que está triunfando en Egipto. No mames, Karen Polinesia, güey. Esa, en la fiesta de Leslie, este güey estaría siendo el DJ. Así como... Y tendría un nombre así como Nisandro o... No sé, algo así, güey. ¡No mames, güey! El Fichis, güey, vete a la... ¡No mames! O sea, güey, tiene a su hermana Yuya, debería de verse pues, bonita, ¿no? ¡No mames! O sea, esta foto se la tomaron a Fichis después de que tuvo una depresión y se rapó, cabrón. Y así, ya estoy bien. El Escabeche, güey, el Brian Escabeche. Este güey tiene la imagen de alguna fan de Escabeche, güey. Así de, mira, Brian, traigo tu sudadera y me parezco a ti. No mames, güey. Vértebra, güey. Luisito Comunica sí es así como... Como la tía joven. Sí tiene cara de tía, güey. Y sí está dable, güey. Lenguas de gato. No mames. Güey, voy a regresar. Y si hacen buena pareja, Lenguas de Gato y Luisito Comunica, hasta en versión hombre-mujer, güey. Vértebra, güey. Jordi Wild. Vértebra, güey. Sí está así como que... Como que se dedica ya... A la vida galante en España, ¿no? Así como que habla así, hola, ¿qué tal? Quisiera un servicio. Claro que sí, ven a mi casa, aquí es. Aquí te puedo recibir, mi amor. Pero no me le echaba. Daniel Bautista, es que, güey, causa ese efecto de que esta morra podría ser la groupie fan de Daniel Bautista, güey. Tengo las grabaciones de tu Murlán. Chris Martel, no mames, Chris Martel. Vértebra, aparte de que utilizó mucho maquillaje así de, no me gusta verme morena, quiero verme blanco, así de, güey, pero pues aquí se te ve negrito, güey, quiero ser blanca. Sí, es una combinación entre eso y Marilyn Manson, cabrón. Saliste de la secu y luego me casé contigo. Pau Tips, no mames, esa Pau Tips sí que tiene unos glúteos bien ejercitados, ¿eh? Pero se ve raro ahí, como su cara, no mames.
Es como que no concuerda, ¿no? Su cara ni siquiera se parece a Pau Tips. Sí, es ahí como que un robot raro. Juan Berto, no mames, pinche Juan Berto. Yo creo que es la más guapa que hemos visto hasta hoy, güey, ¿eh? Sí le echabas la onda, ¿no? No mames, sí se ve guapa. Le alcanza a dar un ligero aire a Ode Ruiz. Por ahí. Alejo y Goa. No sé por qué se me figura como que tiene cara española. Luisa Fernanda W. Vértebra. Yo, güey, siento que ya lo conozco de algún lado. Andy Zurita. También se ve guapa. Sí, es así como de... No mames, el Rick solo para chavos, güey. Se ve guapa, ¿eh? O sea, se ve mejor su versión de mujer. No se ve tan conspiranoide. Sí, es así de... Estoy sola, mi amor. Y te mandé esa foto. Sí, ibas, güey. Juan de Dios Pantoja, cabrón. Vértebra, sí, también se ve... Se ve guapa y también se ve así de... Estoy soltera. No mames, el rayito de Brian Show. No mames. Se parece a su mamá, güey. Está peculiar ver las dos imágenes de hombre y de mujer. La esposa de Berto. No mames, sí tiene cara así de... Con la presentación estelar de Gustavo Adolfo. ¿Pero qué estás diciendo? Claro que te amo. ¿Este quién es, cabrón? Vértebra. No sé quién sea, güey. Ay, ¿Juan Jaramillo? No sé quién es este, güey. Pero sí se le siguen viendo rasgos de hombre, así como, güey, tú estás maquillado. Ya me arrepentí, no sé pa' qué mierda vine. Ey, ¿me despertá cuando termine? No, Pau. Según yo, este es el lobo estepario, güey. Vértebra, güey. Sí se ve así de... No le estés pegando a mi hermano, cabrón. No mames. No mames, la divaza, güey. La divaza sigue siendo la divaza, güey. No hubo cambio. No mames, güey. El visitador rey se ve extraño, güey. Sí, es como una morrita así, buena onda, pero no sé. Se ve aquí enigmática, no sé. Me veo sensual. Mariale, el Marialo. Sí tiene, sí, rostrón. Y es acá como de uno de los anfitriones de la fiesta, de la fiesta exótica. Estaría así como... Bienvenidos a la fiesta. Arranca, Karen. No mames, el Dross, güey, la Drosa. Vértebra. Se ve raro, güey. No sé, también es como una especie de robotcito, así como que la cabeza, así como... Y pues no tenía mucha boobie, pero hacía ejercicio. Verga, el AMLO, güey, no hagan eso, güey. ¿Por qué, güey? No mames, ¿cómo sería México si fuera gobernado por AMLO? Si este fuera mujer, cabrón. Y pues vamos a hacer el Tren Maya. No mames, ¿cómo sería, güey? ¿Este quién es? Vértebra, no sé quién sea, güey. No sé, pero ya trae varias operaciones. No mames, el Fernanfloo, cabrón. Si es así de la novia psicópata, así de... A ver, enséñame, ¿dónde estás? Estoy aquí con mis amigos. Enséñame, ahí está mi foto. Yo estoy manejando, ¿y tú? La estoy esperando. Ahí te va otra de mí. ¿Ya? ¿No? Ya sí, güey, sí me daría miedo andar con Fernando. Con Fernanda Flow. No mames, el Rubius, güey, la rubia. No mames, ni de pedo besaría al Rubius, güey. Aunque se ve que... Que le gusta intenso, no, güey. Este es el Auron Play. Verga, sí está dable la... La Auron Play, güey. Sí es así como... ¿Qué? ¿Ya? No mames. El Alex Montreal, güey. Qué pedo, güey. Sí tiene cara así como... Como de primita que te cae mal, así de... Soy muy buena en lo que hago. No mames, pinche Alex Montiel. No mames. Fernando Blastoide, güey. Él también estaría en la fiesta con Leslie Polinesi y Karin Polinesi. Así de... Tú diviértete, güey. ¿Quién es este, güey? No mames. La Lisbeth Rodríguez, güey. Hijo. No mames. Es que también con vestido se ve bien pinche raro, güey. Así de... Soy autosuficiente. Vértebra. Sí, es así como el que era hombre, pero en algún momento de su vida decidió ser mujer. Se operó, se puso boobies, hormonas, acá todo el pedo. Y después que se reencuentra consigo mismo y dice: no, pues sí era hombre, pero acepto lo que hice, así que me voy a dejar mis boobies. Y es un hombre, pero con boobies y acá cuerpo así de... Sí, ¿qué pasó? Sí, antes era hombre, pero bueno, podemos proseguir. Brian de Llanara, no mames. Otros de la fiesta exótica. No se le ve paquete.
Es Nat Campos, ¿verdad? Se parece a su hermano. Sí, es así como de... También se ve malilla, ¿eh? Sí, es así de... ¿Qué, güey? No mames, el Juca, güey. El Juca tiene cara de pornstar, pero a tope, güey. Así de, en Cam Soda, hoy. ¿Quién es? No mames, güey. Vértebra, güey. El mismo caso, igual. Se operó y regresó, güey. Era una tendencia que estaba en ese tiempo. Mario Ruiz. Se ve guapa, ¿eh? Puta, vengo, 5 minutitos. Ya, Fifi, abajo. No mames, esta morra también. Sí se ve entre hombre, así como yo soy poeta. Me gusta la vida y el amor. ¿Quién es este, güey? Tiene cara de basquetbolista, cabrón. Ay, se me hace conocido. Debe ser. Es Kenia Oz, ¿no? El Kenio. Kenio Oz. El Antrax, no mames, igual. Mismo caso, la groupie de Antrax. Dice: mira, Antrax, me personifiqué de ti. Soy tú. Estamos contigo, Antrax. No mames, mis pastelitos, vértebra, güey. También se ve como medio actor de Televisa. Verga, está muy raro este. Porque parece una pintura de mis pastelitos, güey. Así de, ve mi cuadro. Me lo pintaron. ¿Te gusta? No mames, el Fede Lobo, güey. Si es acá la morra matada, güey. Verga, pues es que es inconfundible. La nadie. ¿Quién es este? ¿Este es Kaeli, cabrón? No mames. ¿Por qué se está derritiendo, cabrón? No mames, sí. Sí hay una transformación de hombre a mujer, güey. Ah, chintrola. ¿Quién es este, güey? Ah, ya. No mames, sí podrían reunir. Imagínate los dos sogas, pero de viejas, güey. No mames, ahí si hubiera una de ellas asesinado a otra de ellas, cabrón. No mames, la Mario Bautista, güey. Vértebra, güey. Igual, hashtag groupie. Mario, me operé para parecerme lo más parecido a ti. Pero si dejamos de lado el mundo de las groupies, sí pinta como para eso de... Me gusta el fútbol americano, les voy a los Steelers. Dacia Huesca, vértebra, güey. Este güey sí es un francés por allá, güey. No mames. La Juana Zurita, güey. El Screamo se ve igual, pero, o sea, sí tiene una cara que podría representar a un hombre y a una mujer, güey. Simón tiene rasgos muy... neutros, no sé... indefinidos como hacia el hombre o hacia la mujer, que sí podría pasar. No mames, el Whatever Tomorrow, güey. O sea, ¿sí te imaginas que hubiera tenido el mismo éxito de hombre o de mujer, güey? O sea, sería la morra cagada haciendo videoblogs. No mames, güey. Verga, güey. El Just Stop. No mames, sí sería así como... pues tiene como rasgos de brianescos, obviamente. Pero sí se ve que sería cabrón, güey. Así de, no me hagas daño, puto, porque te voy a destruir. No mames. El Alex Casas. Sí tiene pinta de mujer y se me figura alguien. Verga, sí queda, eh. No mames, el Aislinn Derbez, güey. Sí trae ahí el derbeciano. Y se ve muy rostro, güey. Sí es así como, los top 10 hombres más guapos del mundo. La Lala Videgaray también tiene onda como de tía. Así de, ¿qué pasó, mijo? ¿Albóndigas o gelatina? El Raúl Alejo Santana. Vértebra. Ahí se ve, pues, sí como una morra, pero sin maquillar, ¿no? Así como, ay, no, espérate, también no me maquillo. No me tomes, bueno, ya. No mames, el Quique, güey. El Quique, vértebra. Es que sí es como una tía también. No sé, sería la caca, ¿no? Toma, por eliminarme. Lost en el Gabacho. Vértebra. Aquí se convirtió en Jesus Christ. ¿Qué opinas, Jesus? Ese, güey. Dale de Lint. No mames. En la última foto acá sí es así como de... preso 72 en el psiquiátrico. Y está así como de... yo no lo maté. Fue el Guasón que me dijo que lo hiciera. El Gabo Ramos oficial. No mames, Gabo Ramos es... no mames, es como... como el baterista, así de alguna banda. Y que está hasta atrás tocando así. No mames. La Doña Márgara Francisca. Aquí es entre Cepillín, gordito. Bueno, no va a hablar de Cepillín, güey, porque luego hay pedos acá. No mames, el Héctor Leal Plops. Ahí se alcanza a ver algo, ¿eh? Lo voy a censurar. Ese güey ha ido a muchas fiestas exóticas que han organizado. Y si ese güey desde que del inicio ya está acá, ya así de... ¡venga, arriba! ¿Quién seguirá? Paquideus.
Neto Rocks. No sé, pero se ve real y me la doy. Flor Rubio, güey. Sigue siendo el señor de los chismes, güey. El Andrés Navi, güey. Sí, es como su hermana gemela, como que nacieron el mismo día. Arad de la Torre. No mames. Imagínate encontrarte a Arad de la Torre de mujer así en la noche. Así. Oh mames, Chumel sigue siendo el prospecto a presidenta de México, güey. De hombre y de mujer. Bueno, Roberto Becerra, pues un viejo que consume porno. No mames. La Jackie Chan. Vértebra. El Jaden Smith, para empezar siendo mujer, ni de pedo se pone esas madres. Mira qué diferencia. El Will, la Will Smith, la Will Smith le da un aire como a Salma Hayek y se ve muy guapa, güey. Che, Will Smith es perfecto, cabrón. Espérate, ¿verdad? ¿Quién es este güey? No mames. ¿Es Fox? No mames, sí es Fox, güey. No mames. Sí está como en una película así ese güey siendo el mago o la maga o la bruja. Pásame tu fax. Y ahí sale ella. ¿Qué pasa? Malísimo. Vértebra, güey. No mames. Imagínate las Salinas de Gortari, güey. No mames. O sea, nadie hubiera votado si hubiera sido mujer así, güey. El Jim Carrey le da un aire, no sé por qué, como a Hola, soy Germán. Y sí, sí, se reventó en su juventud, ¿eh? Ah, la Peña Nieto, habíamos hecho este experimento y se veía guapa. Creo que le hubiéramos querido mucho más si hubiera sido mujer presidenta. ¿Quién es Dana Paola? Me están oyendo, inútiles. No mames. El Bárbaro de Regil crudeando después de la fiesta exótica, güey. En la cruda me sales bebiendo. Fíjate, güey. No mames. El Chente Fernández. Que se quede de muy hombre el señor. El Justin Bieber. Baby, 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 baby. Mames, Cantinflas, cabrón. Qué joya el Cantinflas, ¿eh? Qué joya. No mames. La Chabelita. No hubiera funcionado el personaje, sin duda, de niño. Nuestro Chabelo es Chabelo. No mames, el Bebote, güey. Qué bueno que no es mujer, güey. Se ve bien. La Beba. Hijo de su madre, el Eric, güey. Zorreando en el baño. Increíble, en lugar de estar trabajando. No mames, güey. El Joss. Sí, así como me fui a Tepoztlán a echarme una nieve. Estoy estudiando filosofía y letras. Verga, no mames, che pacale, no, otra novia psicópata, cabrón. Sí, es así como de vamos a la fiesta exótica. Ay, ni de pedo, güey, pinche fiesta culera. No mames. No mames, el Regino, cabrón. Ay, sigue siendo hermoso. No mames. El Aran. Se parece a mi tía, su mamá. No mames. El Norman. Hijo de su madre. Estás muy cagada, Norma. Sí, así como me gusta el deporte, ya traigo mis tacos. Y se preguntarán qué onda conmigo, ¿no? O sea, ¿qué onda tú, Luisito Papi Rey? O sea, también muéstranos. Ah, de hecho sí salí, pero no en una foto reciente, así que a continuación y para despedir el video, Luisa.